Bienvenidos. Los invitamos a seguir recorriendo nuestro país, a continuar descubriendo los hermosos paisajes argentinos. En esta ocasión nos hicimos presentes en la segunda fiesta provincial de La Barda, en La Adela, La Pampa. El intendente Juan Barrio Nuevo nos recibió cálidamente para acompañarnos en nuestra estadía. Sobre el escenario, miles de personas bailaron con la música de Los Palmeras y de Rodrigo Tapari. También tuvimos el placer de disfrutar de la fiesta de la tradición y el caldén en la localidad de Conelo, La Pampa. Allí nos atendió muy amablemente su intendente, Ángel Yashirré. El indio Lucio Rojas le puso ritmo y color a la velada. Esto se llama Proyecto Argentina, quinta temporada. Bien, mirá, estamos en la segunda edición de la Fiesta de La Barda, pero como provincial. Ya viene, ya tiene una trayectoria más que importante. Esta fiesta tuvo sus inicios allá por el 95, el año 1995, con sus altos y bajos. Se fue perdiendo. Después, bueno, un grupo de vecinos y el municipio llevaron adelante esta fiesta. Más que nada en honor a aquellos antiguos pobladores del 2000, o sea, en la crecida del río Colorado, allá por el 1815, si mal no recuerdo, 1819, una crecida grande, y muchos de los pobladores, tanto de La Adela como de Río Colorado, porque esto es una comarca, se refugiaron sobre La Barda. Entonces ahí sale esta fiesta de La Barda. Y en aquellos años, en el año 1995, en sus inicios, empezó a tomar en sus inicios en el polideportivo. Y cuando nosotros, a pedido de la gente, la empezamos a reflotar, le empezamos a dar también en el polideportivo. Luego el polideportivo fue quedando chico, pasamos a la cancha de fútbol. La cancha de fútbol, si bien era un lugar bastante cómodo para llevar una fiesta también de este tipo al aire libre, luego con los potentes sonidos hizo de que tengamos que trasladarnos a hoy a donde estamos, porque tenemos el hospital muy cerca, muchas casas en el centro del pueblo también, hace esto que, bueno, que tengamos que trasladarnos ahí al predio de deporte, donde nos encontramos hoy acá en el predio de deporte, pegadito al parque industrial. Así que bueno, esta sería la segunda edición como fiesta provincial de La Barda, pero ya viene de hace muchos años como fiesta de La Barda. Mirá, este año arrancó viernes 17, sábado 18 y domingo 19, que son entradas libres y gratuitas. Lo que es viernes, bueno, con artistas locales, regionales, cerró Rodrigo Tapari, un artista que realmente muy, muy bien. O sea, hizo un show junto con la gente, se entreveró con la gente. Es un artista que por ahí de renombre, que por ahí la gente no tiene la oportunidad de poder llegar a grandes escenarios para poder disfrutar de ellos. Y bueno, sí, es el que cerró el día viernes. Hoy sábado también con muchos artistas locales, regionales, muchos artistas de la provincia de La Pampa. Se ha hecho mucho hincapié en la provincia de La Pampa. Le damos lugar a los nuestros que son de acá, de las locales, de las comarcas, tanto de La Adela como de Río Colorado, porque son los que nos acompañan durante todo el año. Entonces le damos también un lugar en este escenario de la Fiesta de La Barda, que quieren muchos de ellos participar. Algunos están durante, otros han estado antes, otros van a estar después. Así que bueno, la verdad que la idea también es darle lugar a muchos artistas de la provincia de La Pampa. Hemos tenido distintos pueblos de la provincia de La Pampa. Y bueno, lo que sería hoy sábado estaría cerrando Los Palmeras, un grupo que realmente rompieron el que sumaría anoche, hoy están acá en La Adela. Y después, para seguir divirtiéndose, porque queda la gente con esas ganas, sigue la banda El Rojo Vivo. Son unos muchachos que ya están
conocidos acá también en la comarca. Y bueno, pues pasamos al día domingo también con artistas locales, regionales, pampeanos, también muchos de la provincia. Y con el show ya cerrando con los Caldeles, que han recorrido también gran parte del país con su música. Y esto, bueno, hace de que también lo tengamos nuevamente acá. El año pasado tuvieron, hoy este año también. Ellos estarían el domingo cerrando ya más tempranito, porque el lunes hay que retomar el trabajo. Así que bueno, ellos serían los que estarían cerrando el día domingo los Caldeles. Sí, hoy tenemos el acto protocolar. Siempre lo hacemos de lo que es viernes, sábado y domingo, queda el día sábado para hacer el acto protocolar, para darle realmente, más allá de lo que es la fiesta, el colorido y los artistas, también el acompañamiento de muchos funcionarios de provincia, autoridades de nacionales, también, o sea, diputados nacionales, ministros, o sea, todo el gabinete provincial del Poder Ejecutivo Provincial están presentes acompañando. Y sabemos que hay otras fiestas en la provincia de La Pampa, como en Luigi, en General Hacha, y bueno, hace poquito también en Tuay. Bueno, hoy están acá también acompañando, y más allá de su trabajo, como hacen muchos de los ministerios, también acompañándonos. Mira, el Parque Industrial son uno de los proyectos que nosotros hemos trabajado allá en el año 2008, 2009, 2010, a mediano y largo plazo. Y la verdad que hemos tenido, nos hemos sorprendido cómo está avanzando, porque los mismos inversores, al principio era salir y vender nuestro parque industrial. Hoy ya el inversor viene solo, algunos están más adelantados que otros, y bueno, siempre pensando en generar mano de obra a través del privado, y eso es lo que se está logrando. Son proyectos a un mediano y largo plazo, como son proyectos de obras que hemos presentado, que también llevan un largo plazo, pero en este caso el parque industrial está acá pegadito. Ustedes lo que ven hoy, donde se lleva adelante la fiesta La Barra con este predio de deporte y el parque, esto allá en el 2007, cuando yo asumí, no existía nada, era todo monte bruto. Hubo una buena predisposición del privado que nos pudiera vender, para ser exacto, 108 hectáreas, y de esas 108 hoy llevamos con agua, con energía eléctrica, y bueno, desmontando y haciendo lugar para llevar todo esto adelante, en unas 40, entre 40 y 50 hectáreas de esas 110 hectáreas que tenemos disponible para llevar adelante en el parque industrial. Ahora, eso es lo que hablábamos recién, de lo que es esas 100 años. Claro, son proyectos a largo plazo. Fuimos primero por el estudio y proyecto, que esto, por ahí, para que sepan, no se tocaron fondos de las arcas municipales, ni provinciales, ni nacionales. Si bien tuvimos la entrada a través de Asuntos Municipales de Nación, pudimos llegar a la UMPRE, una unidad de preinversión. Esto hizo de que los estudios fueran subsidiados para tener los estudios y proyectos de la obra. Para nosotros era un paso importante ya con tener esos estudios y proyectos, no solamente de cloaca, sino también del agua potable. Y bueno, luego teníamos que ir por el financiamiento. Esto de ser proyectos a largo plazo, y en lo que fue la gestión anterior con el ingeniero Carlos Berna como gobernador, se tomó la decisión de decir, bueno, el financiamiento lo vamos a hacer nosotros desde la provincia. Así que bueno, ya está todo cerradito, ya se firmaron todos los convenios. El último fue con el APA, la Administración Provincial del Agua, junto con la empresa IACO Construcciones, quien va a ser el que va a llevar adelante la obra en sí. Y bien, tenemos unos 3-4 meses más por lo que va a ser el estudio de impacto ambiental, donde llevar adelante la planta de depuradora de líquidos cloacales. Pero empezamos a trabajar con el agua potable, modernizar todo el equipamiento que tenemos de años en la vela. Así que eso se va a modernizar todo lo que es agua potable. Y ya tenemos todo firmado. Es una obra con un financiamiento, cuando salió a licitación hace unos 4 o 5 meses atrás, de 130 millones de pesos. O sea que más o menos se calcula entre un año y 7 meses de trabajo. Se van a ir agregando algunos anexos, que esto seguramente va a llevar 2 años de mano de obra, y también va a terminar con un financiamiento arriba de los 200 millones de pesos. Mirá, si vamos a lo que es la vara alta, a ver, nosotros le dimos
un reflote a esta fiesta. La fiesta de la barda es lo que la gente nos pedía. Y si inicio fueron el 95 a hoy, nosotros necesitábamos darle el reflote que tiene que tener. Y después fue creciendo a niveles artísticos, artistas nacionales, internacionales, como el que tenemos hoy de Los Palmeras, pero han pasado muchos artistas de renombre en esta fiesta de la barda. Y la verdad que nosotros trabajamos durante todo el año, termina esta fiesta, empezamos a trabajar para lo que va a ser la próxima, y hay apoyo importante desde distintos sectores, desde el privado, de la parte provincial, y bueno, también siempre se trabaja en Nación de poder llegar con los sponsors y poder tener esta fiesta, y siempre haciendo largarla con tiempo, con sorteos, y esto hace que las entradas salgan mucho tiempo antes y ir cubriéndose la fiesta por sí sola, más allá de que a veces los artistas de renombre, hay mucha gente que acá por ahí no tiene la posibilidad de disfrutarlos si no es acá, así que nosotros hacemos el esfuerzo grande para que la gente de acá, de la comarca y de la zona, pueda disfrutar de esos artistas de renombre acá en la localidad de La Adela, que se está proyectando y trabajando fuertemente para una ciudad turística. Sí, invitando a que vengan a participar de la fiesta, más allá del colorido y los artistas, sino también que vengan a disfrutar de La Adela. Acá pueden encontrar para poder disfrutar en el río, para poder disfrutar en la barra, para hacer un paseo en canoa o en kayak, trayectos cortos, largos, trayectos nocturnos, es muy lindo, y también una cabalgata, cicloturismo, poder andar en bicicleta, hacer un recorrido, avistaje de aves, así que esto, la verdad que tenés para disfrutar en el día, más allá del colorido y la fiesta, tenés todo un día para poder disfrutar de La Adela, así que les mando esta invitación a todos los que vean y que vengan a La Adela, que se van a encontrar para poder estar 3 días, poder disfrutar a pleno, y seguramente se van a poder estar tranquilos, porque en hospedaje están, o sea, tanto La Adela como Río Colorado, pueden venir tranquilos. También tenemos los camping para aquellos que quieran disfrutar de la carpa y venir como lo hace mucha gente. Así que venir tranquilo y poder disfrutar de la fiesta, y en el día poder disfrutar del río, de las bardas y hacer un recorrido. Así que muchas gracias a todos. Prepararse que se viene la cervecita. Tuvimos una jornada muy linda, que nos acompañó el tiempo,
Bueno, el espectáculo que vino a hacer el Indio Roja fue tremendo. Para mí, uno de los, de todos los artistas que han pasado ya en el festival que venimos haciendo, para mí fue de lo mejor, ¿viste? El contacto con la gente fue muy lindo, ¿viste? Por entrada tuvimos las 650 entradas, pero bueno, con los ballet, con la gente trabajando, anduvimos en las 800 personas más o menos. Bueno, se arrancó, ¿viste?, que a las 10 de la noche con Leo Gamba, después salió uno de los ballet de una chica que está en Castec, pero la mayoría de los chicos son de acá de Conelo, que viene a hacer folclore. Después tuvo Cristian Morales y después otro ballet que a través de la escuela, de acá de la escuela Hogar 79, que es una profesora, bueno, que viene a la escuela y prepara a chicos, pero bueno, en ese caso vino más con gente para con gente que digamos que está de Castec con ella, y los chicos fueron más con el otro ballet que de la otra chica. Y después ya vinieron los chicos de Castec, los de Castec, y después la culminación, digamos, con toda la parte, digamos, folclórica con el Indio Roja. Sí, muy sencilla, se daba con todos, ¿viste? Pero por eso digo, para nosotros, por lo que yo vengo observando en todos estos años, para mí fue el mejor espectáculo que hemos tenido, ¿viste? Y eso que han pasado ya varios artistas de renombre, digamos. Claro. Pero él tiene una personalidad especial, ¿viste? Y la comunicación con la gente fue muy lindo. La gente a las 8 de la noche ya estaban esperando que abrieran la boletería para poder entrar, ¿viste? Que es algo que no se da normalmente acá en los pueblos. Bueno, en este pueblo especialmente, porque siempre llegan sobre el horario o después del horario que vos ponés, ¿viste? Claro. Esto fue distinto. Y el público en general me llamó la atención. Nosotros teníamos un espacio entre la silla y el escenario, y era, bueno, los 20 metros que tenemos de ancho del salón, era todo cubierto de parejas del público bailando. Parecía un coro que se había puesto ahí. Cómo bailaban, ¿viste? Así que fue tremendo, fue muy, muy, muy lindo. Sí. Un poquito de ¿O cómo lo viviste vos? No. No sabía yo tampoco de eso, de cómo era el espectáculo que venía a brindar. Es más, es el espectáculo que va a brindar todo el verano. Estuvo promocionando, claro. Claro, esta fue como un ensayo, digamos, para ellos. Así que no, me encantó eso de que quisiera participar a la gente de ahí del público, y más con que subieron chicos de acá del pueblo. Estuvo muy lindo. Viendo ayer las fotos ahí en Facebook y eso, bueno, sí, salieron muy lindas. Sí, se ven de fondo así el marco de gente muy, muy fiestero, te quiero decir, en ese momento de la foto, ¿no? No, que siempre venimos, por eso el año pasado no pudimos hacerlo, porque los valores de los artistas están muy, muy elevados a la realidad de nosotros, ¿viste? Por eso que el año pasado no lo pudimos hacer. Este año, bueno, se dio que lo pudimos hacer con el Indio, porque era la peña del Indio Roja en el marco del Festival de Caldeña y la Tradición. Claro. Se pudo hacer de esa manera y bueno, logramos hacer de nuevo la fiesta. Sí, tuvimos el año pasado, en septiembre, tuvimos los 100 años de la escuela. Sí, hizo un evento muy lindo, ¿viste? Me acuerdo ahora la cantidad de personas, pero cerca de las 1000 personas era, me parece, que fue el almuerzo. No, para mí la escuela, todas las instituciones son, la posta sanitaria también, son instituciones muy, muy ponderosa, digamos, en la localidad, pero la escuela tiene su particularidad porque, bueno, hace 100 años que vienen pasando la gente por esa institución, ¿no? Y es uno el aprendizaje que tuvo a través del colegio.
Ya entregamos. Sí, el año pasado en octubre arrancamos con 6 viviendas y las pudimos entregar ahora en septiembre. Así que bueno, vamos a ver para este año con cuántas podemos empezar, porque es un plan donde participa el municipio y participa el gobierno. Y bueno, se nos hizo bastante pesadito para poder terminar las 6 viviendas, porque el aporte municipal tenés que ir juntando peso por peso para poder terminarlas, ¿viste? No, eso venimos trabajando bien, despacio, ¿viste? Pero bien, ¿viste? Seguro. Vamos a ver si de parte del gobierno en este nuevo periodo le dan una impronta más a lo que es todas las economías regionales, y si es de esa manera, uno se va a poder seguir agrandando en materia de poner más cantidad a lo mejor de gente a trabajar en esos emprendimientos. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué determinación toma el Ministerio de la Producción para ese tipo de proyectos. Sí, bueno, ellos recién empieza también una gestión donde yo creo que va a ser muy buena, porque diferente a lo que veníamos con un contexto nacional complicado, y el año que viene va a ser muy complicado, pero con otra esperanza, ¿viste? Hasta ahora, hasta el 10 de diciembre, no teníamos esperanza de nada. Claro. Hoy volvimos a tener una luz, digamos, y una cuota que le vamos a estar dando también al presidente, porque agarra un país muy muy malas condiciones. Como dice él, que con tierra arrasada. Exactamente, porque la deuda que se tiene hoy con el fondo, en el 2015 no estaba eso. Sí, bueno, un agradecimiento especial a todos los jóvenes, a todas las mujeres que tuvieron en la parte de cocina, a la Escuela Hogar 79, que nos facilitó para que fueran los artistas a descansar, a almorzar y descansar y cenar ahí, y a las instituciones, tanto al consejo, al juzgado, bueno, todas las instituciones que siempre nos están brindando una ayuda para poder lograr seguir haciendo estos eventos. Gracias a vos. Hallarás un nuevo nido para siempre, vida mía. Se viene la segunda. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todos nuestros programas.